Haber acogido las primeras jornadas de trabajo de Unión, Progreso y Democracia desde nuestra Constitución. Es verdad que en otras muchas partes de España, a niveles locales o incluso provinciales, la gente está trabajando, se reúne para plantear debates que tienen que ver con la vida municipal, que tienen que ver con la estructura del partido, que tienen que ver con con los próximos retos políticos y electorales, pero es la primera vez que desde Asturias se convocan unas jornadas de ámbito nacional a las que acudimos compañeros de toda España para hacer un debate de 3 días, de 2 días largos, para hablar de algo que tiene mucho que ver con los retos más próximos que tiene nuestro país y que tiene también mucho que ver con el corazón de nuestro propio nacimiento. Porque unas jornadas que se titulan sobre modelo territorial y sobre financiación autonómica podrían dar a entender, si uno viera solamente el título, si no se quedara a lo largo de todas las jornadas y no participara en los debates, podría entenderse que vamos a hablar de economía, que vamos a hablar de estructura del Estado, y eso a veces pues aparenta palabras políticas clásicas, si me permitís la expresión. Pero no, hablar de la estructura del Estado y hablar de la financiación autonómica tiene que ver con aquello por lo que nació Unión, Progreso y Democracia. Tiene que ver con el reto que tenemos como partido político y como país de garantizar algunos principios fundamentales, los más fundamentales, la igualdad y la solidaridad, y tiene que ver con encontrar los instrumentos para que, garantizados esos principios, el modelo que organicemos, el modelo que consigamos que se organice en este país, el modelo que consigamos frenar de lo que se está organizando, luego hablaré un poquito de esto, sea un modelo viable, sea un modelo sostenible, sea un modelo que garantice la solidaridad, la equidad, que garantice realmente el cumplimiento de esos principios, que son principios constitucionales y que son como tales innegociables. A lo largo de estos días, aquí hablaréis, creo que habéis tenido ya la primera conferencia, no conozco exactamente el contenido, pero a lo largo del día me enteraré de qué temas se han abordado, pero a lo largo de estos días hablaremos pues del modelo territorial. Hablaremos, estoy segura, de la vertebración o de la estructuración de España. Estoy segura que se abordarán, siquiera desde la perspectiva teórica, distintas formas que tiene un país para organizarse, también territorialmente. Y todo eso es discutible. Realmente nosotros tenemos una Constitución, la Constitución del 78, que establece, que declara que organiza la España de las autonomías. Decidimos, además de ser un país, España, en el que funciona la monarquía parlamentaria como modelo de Estado, decidimos organizar nuestro país en 17 comunidades y 2 ciudades autónomas. Decidimos que algunas comunidades autónomas accedían a su autonomía por un procedimiento y otras por otro. Decidimos distintas competencias, precisamente en base al procedimiento de unas comunidades autónomas y de otras. Y también decidimos y fuimos poniendo en marcha una determinada distribución competencial. Bueno, todo eso se hizo en su momento, no me cabe la menor duda. El constituyente pensó en su momento que esa era una organización territorial que iba a ayudar a garantizar esos principios constitucionales que son la igualdad, que son la libertad, que son la solidaridad, que son la cohesión, que son principios constitucionales innegociables, no solo en la Constitución española del 78, sino en cualquier constitución democrática. ¿Cómo organizamos el Estado? Lo podemos discutir, pero que la organización del Estado ha de garantizar esos principios constitucionales es indiscutible. Claro, han pasado 30 años desde que se aprobó esa Constitución. Los principios que se declaran, como decía ahora mismo, no creo que nadie los quiera discutir, en todo caso podríamos ampliarlos, pero yo creo que sí ha llegado el momento de que discutamos sin ningún tipo de complejo y sin ningún tipo de hipoteca, si el modelo territorial español es un modelo que garantiza el cumplimiento de esos principios. Para eso también ha nacido este partido político, desde la perspectiva de que no los garantiza, de que la deriva que se ha venido produciendo en los últimos años ha hecho que hoy esos principios, el cumplimiento de esos principios, la extensión de esos principios, el mantenimiento de esos principios, es lo que está en riesgo.
Y por eso nosotros planteamos en nuestro propio manifiesto fundacional, cuando ni siquiera éramos un partido político, cuando nos llamábamos Plataforma Pro, por eso planteamos en nuestro propio manifiesto constitucional que había que revisar la Constitución precisamente para cumplir aquellos artículos de la Constitución que son innegociables. Aquellos que tienen que ver con la sustancia de la democracia y que no tienen que ver con cómo nos organicemos. Porque han pasado suficientes cosas en este país en los últimos 30 años como para que tengamos el valor de decir, por lo menos nosotros, que nos parece que la estructura del Estado ha llegado a una situación en la que hay que revisarla y además que hay que hacerlo urgentemente. Hay muchos temas que tienen que ver con esto, aunque no formen parte del título de las jornadas. Cuando nosotros planteamos, por ejemplo, que la educación sea una competencia a recuperar, a ser ejercida por el Estado, estamos hablando de lo mismo, del cumplimiento de un principio constitucional. No, no es que se nos ha ocurrido, bueno, pues es que nos gustaría más este modelo o el otro, o que se nos ha ocurrido, no, no, es que le vamos a quitar competencias a las comunidades autónomas. Algunas veces, Carlos lo sabe bien, cuando hacemos en algún sitio este discurso de que la educación debe ser una competencia ejercida por el Estado, hay quien nos dice inmediatamente, pero ¿cómo le vais a quitar a las comunidades autónomas las competencias? Bueno, las competencias no son de nadie. Están distribuidas en las comunidades autónomas, estas en concreto, porque el legislador pensó entonces que eso era mejor para educar a los ciudadanos españoles, mejor para que nuestro país fuera un país competitivo, mejor para que el país progresara. El objetivo es el progreso, no es que las competencias las tengan unos u otros. Demostrado está que distribuidas entre 17 comunidades autónomas y con 17 leyes educativas, nadie en España puede estar, bueno, quizá Zapatero, pero aparte de él, satisfecho con el resultado que ha dado. O sea, esto no es opinable, es comprobable, verificable. Entonces, cumplir precisamente esos principios constitucionales, hay que hacer esta revisión. Lo mismo cabe decir desde la perspectiva de la organización territorial y de la financiación. Se dice que esta legislatura, bueno, yo lo escucho esto en el Congreso de los Diputados y se lo escucho a los periodistas y a cualquier partido político, se dice, esta va a ser la legislatura del debate sobre la financiación autonómica. Y yo me doy cuenta cuando me lo dicen y cuando les escucho hablar a los partidos políticos allá en el Congreso de los Diputados, que ellos están hablando de dinero, no están hablando de democracia, no están hablando de cohesión, no están hablando de garantizar un modelo que garantice el progreso y la cohesión y que sea viable. No, no, están hablando de cómo distribuir el dinero, de cómo arreglarse, a ver cómo nos ponemos de acuerdo para distribuir esto. Y además me doy cuenta que ahora, porque lo dicen, están preocupados porque va a tocar hacer la distribución, porque insisto, ellos solo piensan en la distribución económica, va a tocar hacerlo en vacas flacas. Y dicen, ahora vamos a tener más problemas. Porque claro, como ahora la situación económica está complicada, porque ahora ya no tiene el ministro Solves un cajón con los superávits que para dar esos regalitos de última hora, bueno, ¿tú qué quieres? Vale, te compenso aquí, saco de aquí, ¿no? Ahora no tenemos dónde sacar. Entonces, mientras ellos hablan de repartir prebendas y de repartir dinero, nosotros en estas jornadas vamos a analizar el modelo territorial y la financiación de ese modelo para...